Bueno, hoy voy a hacer un vídeo de la voladera y bueno, como habéis podido ver, la jilguera que hemos estado, mi hijo y yo, pues limpiando la fuente y bueno, ahora les echaré un poco de manzana y pepino para variarle y quería enseñaros nidos nuevos, la jilguera que estáis viendo. Le han nacido 3 pichones hoy. Y bueno, fijaros que la tengo yo de frente. Está el móvil pues a 1,5 metros. No sé si lo podéis ver. Bueno, ya no sale. Ahora os enseñaré los pichones. Y bueno, parece ya que la voladera se está entonando. Hay nidos nuevos de jilguero. Aparte de los que vimos en el anterior vídeo de la voladera. Y bueno, os voy a enseñar. A ver si sale, fijaros, ya salió. Bueno, a ver si los podemos ver. Fijaros ahí, creo que estaban haciendo otro. Tiene 3. Ahí. Y bueno, esperemos que sigan adelante. Y bueno, más cosas. A ver. Fijaros, este nido que dije yo que era de jilguero verderón, pues al final es una canaria. Es la misma hembra que sacó los 3 pichones ahí. Vamos a ver qué tiene. A ver si sale. Venga. A ver. Ahí. Es que con esta tanta rama por aquí. A ver. Ahí tiene 4 huevos, creo. Ahí los puedo mirar muy mal con la linterna y grabar a la vez, porque tengo muy poco espacio con este nido de arriba. Pero bueno, hay otros 4 de canario. Vamos por aquí. Bueno, ahí es el de la jilguera. Estos no tienen nada, creo. A ver. No. Bueno, ahí es donde cogí los 5 huevos. Por aquí no se ve ninguno más. Bueno, fijaros, hay un pichón de la tórtola que ya han saltado del nido. Y el otro allí. Fijaros, allí está el otro pichón. Ahí. Ahí está. Y bueno, ahí está la pareja también. Más el otro grande que salió en la nidada anterior. Y bueno, esos no tienen nada. Ese nido tampoco. Y ese de abajo tampoco. Ese tampoco. Eso es el de los diamantes. Que bueno, fijaros. Aquí tengo puesta una jaula para coger. Por no quitarle la comida, pues les he puesto un poco de manzana, a ver si los atrae más. Solo me faltan 2 por coger. Los demás los tengo ahí en una jaula. Por ahí no hay nada más. Bueno, ahí están los pichones. Ahí tampoco. Bueno, aquí este, que hay encima de la puerta, está empezando a poner otra vez la hembra. La he visto de salir en el mismo nido. Esta es la que sacó, bueno, la que se emparejó con el pardillo. Y bueno, fijaros, ahí, que ya tiene otros 2 huevos. A ver.
Tiene otros dos huevos. Ahora pondré el trípode a ver si lo puedo grabar. Ese no tiene nada. Aquí hay otra hembra que tiene cuatro huevos pisados también. Esta es la hembra timbrada que había dentro, que crió dentro, que fijaros, aquí la he metido y va a hacer otra puesta. Bueno, de hecho ya la he hecho. Fijaros, aquí otra jaula. Ahí han entrado ya dos. Este es lo bueno, es como reclamo. Ahí hay otros dos. Y bueno, más. Pues aquí está la otra. La hembra Isabela. A ver si sale, a ver qué hay. A ver si tiene huevos pisados o qué. Fijaros que no quiere salir. A ver. Si lo podemos mirar. Subiéndome aquí un poco. No, tiene un huevo solo. Ahí. Pero fijaros. Está pisado. Fijaros cómo se mueve el embrión. Esta hembra este año no sé por qué no pone, o pone pocos huevos. Bueno, pasamos dentro. Y a ver, aquí tenemos otra. Venga, sal. Sal. Venga, sal. Vamos a ver qué tiene. Tiene tres huevos. Estos los miro con la linterna porque se pueden ver bien. Estos tienen pocos días. Todavía no se ve bien si están pisados o no. Y más aquí arriba, pero parece ya que están. Parece que ya van. Estos van a estar pisados. Claro, como ponen un día, los ponen alternados, pues no es igual que cuando se los cambiamos y se los metemos todos de golpe. Pero bueno, aquí hay otro, que esto no tiene nada. La bronce, otra vez, otra postura. Aquí la tenemos. A ver si sale y podemos mirar los huevos. Vamos a ver. Vamos a ponerlos aquí. Ahí. Bueno, tiene otros cinco. A ver. A ver si enfoca bien esto. Ahí. Fijaros, pisado. Este no. Este está pisado también. Este me da a mí que está abortado. Y pisado. Bueno, yo creo que tres están bien. Que son estos tres. Ese yo creo que está abortado. Ah, pues no se mueve. A ver. A ver. No, yo creo que está abortado. Pero bueno. Pues hay otros tres. Y bueno. Pues esto es lo que hay. A día de hoy. Fijaros. Que ya está dentro. No sé si la podréis ver bien. Ahí está dentro. La hembra de jilguero. Y bueno, por ahí se ven pichones de canarios.
Y bueno, pues nada, a ver si siguen adelante, que yo creo que sí. Siempre han criado ellos bien aquí dentro. Y bueno, pues este nido también lo vamos a dejar, que lo saque ella. Ya no voy a quitar ningún nido más. Ahí, ahí tienen su fuente para que se bañen, que se la he cambiado el agua. Y bueno, fijaros, voy a poner aquí el móvil. Ahí voy a coger un cuchillo. Vamos a cortarle. A mí me gusta cambiarle, bueno, de vez en cuando, cambiar la fruta, la verdura. La próxima pues le pondré calabacín, pimiento, naranja, lo que sea, se lo comento. Y todo esto pues lleva sus vitaminas, lleva proteínas, lleva calcio, lleva de todo. Mayor o menor medida, pero todo es bueno. Y bueno, ahí les he puesto su pasta de cría, hecha con rus, semilla de la salud, el Evolac, claro, se queda muy esponjosa, lleva perilla también. Y bueno, pues nada, voy a sacar esos diamantes de ahí, a ver si entran la pareja que queda, que fijaros, está allí. Está allí. Esos. Esa pareja. A ver si entra. Y nada. Fijaros qué macho hay allí de jilguero. Qué guapo, qué pecho tiene. Y bueno, a ver si puedo poner, grabar unas pequeñas imágenes en ese nido, a ver la jilguera que entra. Y bueno, a ver si puedo grabar un poco aquí en la fuente, a ver si se bañan. Ellos independientemente tienen allí su bebedero. Y aquí otras imágenes grabando. Y bueno. Bueno amigos, pues lo dicho. Espero que os guste el vídeo. Ha sido la voladera. Yo ya la veo bien entonada, los jilgueros ya, bueno, a ver si sacan algunas nidadas más. Hay hembras que todavía no han sacado, no han hecho nido siquiera. Y bueno, los verderones faltan, los pardillos, que bueno, este año se ve que van más tardíos. Así que nada, bueno, lo dicho, espero que os guste el vídeo, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.